Saludos a todos, hoy nos encontramos en el pueblo de San Sebastián, pero vamos a estar haciendo una aventura en el lago Oaxataca, y vamos a estar hablando un poquito de todo lo que se puede hacer aquí en este lago, y son cosas que tenemos aquí en Puerto Rico, las cuales todos nosotros podemos venir a disfrutar. Quiero enseñarles con este video de que en Puerto Rico hay lugares los cuales ustedes pueden visitar y pueden disfrutar en, tanto en familia o solos. Así que acompáñenme hoy en este video, el cual va a estar lleno de mucha agua y mucho kayak. Bueno, pues saludos a los compañeros y a los youtubers. Estamos en el lago Oaxataca, vamos a correr lo que le dicen la ruta jurásica. Hay un grupo que va a salir y vamos a tratar de irnos con ellos para que él pueda conocer esta ruta. Hoy el lago está bastante alto y está en su máxima expresión, yo creo. Lo vamos a disfrutar, esperamos que ustedes lo disfruten también. Bien importante, para que sepan, en este lugar pueden correr kayak, barcos de pesca, paddleboard se puede también en esta área, y tiene gazebo. Bien importante que cuando vengan a estos lugares, estos son ya reservas naturales de aquí, del gobierno, que se lleven la basura y vengan y disfruten en familia con todas sus precauciones. En el caso de hoy vamos a tener nuestro salvavidas, un pito y mucha agua para, porque el día va a estar un poquito largo, vamos a estar por acá todo el día. Me les voy a decir algo, porque estaba haciendo el video muy estructurado y no me sale, de verdad. Me puse tan nervioso, así que nada, lo voy a hacer a mi manera. Miren las vistas que tenemos acá atrás. Esto es otra cosa, como le decimos acá. Así que bien importante, cuando ven a estos lugares, precauciones. Ya saben que en Puerto Rico están sucediendo, y en otras partes también del mundo, pero en Puerto Rico específicamente, toda la semana se está ahogando una persona, están pasando situaciones que lamentablemente son difíciles, y siempre es por lo mismo, porque no se orientan antes de adentrarse en estos lugares. Yo conseguí ese kayak que ustedes ven ahí. Ese es la nueva adquisición del Super Rafa. Eso es un kayak barato, para el que tenga conocimiento o el que no sepa, esos kayaks en Sam están de $300 a $400. No es un kayak profesional, pero me resuelve para lo que yo voy a hacer. Lo importante es esto, el salvavidas, y que venga con las medidas de precaución y venga a sitios que usted entienda que se pueda hacer este deporte o este estilo de vida, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son apasionados con esto. Y nos vamos a ir en un grupo, aquí hay bastantes personas, los cuales van a estar también en el recorrido, pero miren, les voy a enseñar a una persona que me dio un consejo, adición de Eddie Valentín, que es el que está conmigo hoy. Usted me está dando unos tips, porque es la primera vez, para las personas que nos están viendo y no tengan el conocimiento, háblenos y demuéstrenos qué fue lo que usted me explicó a mí, para una persona de primera como yo, que estoy empezando. Oh, ¿cómo usar el kayak? Sí. Regla primero, salvavidas. Y después que tú te montes en la forma de remar, siempre tienes que estirar los brazos. Uno, dos, como contando uno, dos, cogiendo ese ritmito. A la vez que tú aprendes eso, porque si no estiras los brazos, no puedes hacer fuerza y te lastima. Y otra regla es no ponerle remo bien pegadito al kayak. Porque si es en el mar y hay oleaje, te lo pega al dedo y te impulsa y te viras. Y mientras menos, cuando aprendas a remar, que eso se aprende poco a poco como todos, mientras menos lo hundas de profundidad cuando lo entras en el agua, si mientras lo hundes mucho, tienes que hacer más fuerzas, porque está más hondo. Si lo tocas por encima, uno, dos, te mueves con facilidad y no te das cuenta. Eso es lo más básico. Y es como todo en la vida, tú naciste que tienes que gatear. Te paras al año si eres normal y a los 5 es que corres. Igual es eso, y todos empiezan en cero. Pero invito a todo el que lo pueda hacer, porque yo soy un fósil de 76 años y corro a donde sea en kayak. Hasta caje muerto vamos. Así que nadie tiene excusa. Hasta con limitaciones pueden hacerlo, porque no es peligroso después que tenga su salvavidas. Ok, pero vamos a suponer que este sea el que tú te metes con el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Que tú quedes encima y uno abajo. En el de meterte, tú vas pillado, y si te viras y no sabes virarte con el remo, te va a jugar. O sea que es más peligroso. Eso es para lo rápido. Okay. Eso es para lo que llaman los americanos los white water. Okay. Tú vas pillado ahí. Tú te tienes que virar con el remo. Si no, si te viras, te ahogan. Sí,
Sí, entiendo. Mira, sí. Muchacho, ni se te ocurra. Entonces remo, por regla, siempre hay que amarrarlo. Yo, tú no lo llevas amarrado, en un segundo ese calla se va para allá. Como la, pero si tú llevas amarrado, tú nunca sueltas el remo. Ok. Y se te, y lo ala y te monta. Pero si queda suelto, en un segundo está por allá. Y la ola se lo lleva y quién te va. Sí, ahí no hay break. Si hay un jet ski, te lo va a ir a buscar, entonces tú vas a seguir flotando por ahí. Sí. Cuando pasa eso, el pito es para eso mismo. Que tú estás para que te puedan escuchar. Porque tú puedes gritar y me imagino que no te escuchan. Lo que pasa es que si vamos ahora a quemar un grupo. Tú vas a ver que vamos a ir uno al frente y otro va a ir atrás. Va a haber y tú vas atrás y tú me gritas, hasta ni con el pito te oigo por el viento. Wow. Y el pito te ayuda. Otra cosa, practica cómo montarte. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo mismo lo que vamos a hacer ahora. Porque una cosa, si mira, una cosa es decirlo, lo puedes practicar 200,000 veces, pero que tú te mires cuando ya saliste de la orilla, ya que está hondo. Para montarte ahí es bien difícil. No, es que la mente es lo que te van a venir tiburones, porque tú dices que estoy en el agua, entonces tú te quieres montar bien rápido y no piensas. Sí, y sí. Te lo pones de capota otra vez, y te tira otra vez. No, es que la gente entra en pánico. ¿Sabes? Sí, claro, es que... te bloquea el cerebro, y cuando tú dejas de pensar, eres víctima de lo malo. Sí, es verdad. Cuando tú tienes control, la mente te va dictando poco a poco y tú te controlas y funciona. Sí. Pero yo en mi forma de filosofía digo, el miedo es del demonio, que lo que quiere es destrucción. Uh-huh. La calma es de Dios, pues Dios te transmite y tú te calmas. Y a la vez que vengas a pensar, solucionas el problema. Pero si te da pánico, deja aquel que se coma el guille de a la milla. Yo no vengo a competir. Sí, sí, venimos a disfrutar. Tú ve a tu límite. Muy bien, muy bien. Nunca te pongas a nivel de aquello. Sí. Porque te van a decir, mira qué fácil, pero cuánto llevan quemando. Voy a ponerlo acá. Esto es bala. ¿No? Me siento primero de espalda. Así. No, no se puede mojar, no hay problema. Es a prueba de agua. Ahí estamos. Mira mi brazo, mira. No lo levanto para entender. Ok, ahí estamos. Me están enseñando esas técnicas para que se me haga más fácil. Bien importante también es la espalda. Él me explica que la espalda tiene que estar lo más derecha posible. Y aquí pueden ver, miren todas las personas. Qué brutal se ven. Todos juntos. Me dicen que están los kayakeros Agua Dulce y los kayakeros del Pepino y otras personas que vienen a disfrutar y a compartir con ellos que están aquí este día. Y bien importante, que es lo que yo quiero llevar con esto, es que miren, esto, aquí hay una unión, aquí hay una comunidad, la cual, esto desde que usted llega, eso es buenos días, ¿cómo están? Saludos, la gente nos espera. Ahora mismo eso es lo que están haciendo aquí, esperándonos para, ¿verdad?, que el grupo salga junto y llegue junto. La aventura de hoy, según me indican, va a ser aproximadamente de 3 a 4 horas el recorrido. Aquí, como pueden apreciar, el boricua se distingue en todos lados. Y como pueden ver, miren las banderas de Puerto Rico, como las tienen en los kayak. El boricua es así. El boricua siempre orgulloso de su patria y siempre la lleva en todos sitios que van. Y sería bueno, ¿verdad?, que se unieran más personas a este tipo de deporte que es sano. Estoy aquí peleando porque el viento está en contra y se nos hace difícil. Este es el tercer lago de Puerto Rico más grande. Me dijeron que no me preocupara por lo de atrás, ¿verdad? No, estaba bien. Mira, pues nada, ya hicimos la segunda parada. Les voy a presentar a el que está prácticamente hoy guiándonos por toda la ruta del lago Oaxaca, aquí en el pueblo de San Sebastián. Un lugar que de verdad yo exhorto a las personas, con la información que le va a dar el caballero, que, ¿verdad?, lo sigan y aprovechen y disfruten de estos lugares así. En el caso mío, mira, estamos pegándola ya, ¿estamos ready? Eso no es nada. No importa, no importa. Mira, yo no voy a hacer que nos hundamos aquí. Así que exhorto a las personas que puedan sacar de su tiempo y disfruten de esto. Miren, miren lo brutal donde estamos ahora mismo y estas son cosas que tenemos en Puerto Rico. Super Rafa, muchas gracias. Yo soy Rami Rami del Pepino Adventure junto con mi esposa Meli Meli, que somos del Pepino Adventure, pero... además del Pepino Adventure, hoy estamos con un grupo, cuéntalo. Hoy estamos con los kayakeros del Pepino, trayéndolos a lo que se conoce como la Ruta Jurásica, cruzando el lago Oaxaca, luego entramos a lo que es la boca del río para recorrer una ruta maravillosa,
tipo Amazona, por eso es que se le puso la ruta Jurásica. Así que estamos aquí para brindarles una brutal aventura. Como le digo, esto es un deporte que es para toda la familia. Nosotros empezamos hace ya cerca de 5 años en este deporte del kayak, y el que le llame la atención, el que tenga su kayak, que nos quiera seguir, es fácil. Entra a Kayakeros del Pepino en Facebook, se une a Kayakeros del Pepino y ahí ve todas nuestras aventuras. Rafa, no solamente hacemos kayak, hacemos bicicleta, mountain biking y hacemos hiking también, gente. Así que es un canal de aventura del Pepino Adventure, pero hoy estamos con el grupo de nosotros, Kayakeros del Pepino, pasándola de show en el lago Oaxaca. Gente, el kayak es para toda la familia, así que se empieza poco a poco, únete al grupito y la vas a pasar de show. Ahí se ponen todas las actividades que tenemos, todas nuestras aventuras, como dice Rami Rami, Kayakeros del Pepino en Facebook, en YouTube del Pepino Adventures, y ahí podrán ver todas nuestras aventuras. Hoy estamos gozando porque tenemos al Super Rafa. Usted que está viendo el video, es completamente gratis. Se suscribe a nuestro canal de aventura del Pepino Adventure en YouTube, activa la campanita y mira, nos sigue motivando a traer mucho material nuevo, a traer mucho contenido para que tú lo disfrutes y para que llegue a los sitios que llegamos nosotros. Hoy no te vas a perder esta aventura, la Jurásica. Bien importante añadirle algo a lo que ellos dijeron, y es que a través de este deporte también usted disfruta de Puerto Rico. Mientras que la pasa en familia, disfruta de todas las bellezas que tenemos en Puerto Rico, como saben, la Isla del Encanto. Para las personas que me siguen de todas partes del mundo, que es lo que yo les quiero enseñar, y a los también que somos de aquí de Puerto Rico, que a veces pierden esta oportunidad de disfrutar lo que tenemos aquí. Así que búscalos a ellos en las páginas de Facebook y YouTube y apóyalos, y así también ve los itinerarios de las actividades que van a tener, y motívate si tienes ese pensamiento. Ah, como yo, mira, que tenemos ya, hicimos la primera adquisición y estamos disfrutando de este día. ¿Y como cuánto falta? Bueno, gente, yo no quise hablar mucho de la distancia porque esto coge con la mente, pero son cerca de 9 millas, gente. Solamente llevamos 2, así que vamos para la aventura. Nos queda mucho por recorrer, pero la vamos a pasar de show. Me vino bien este descanso, así que esperemos que el viento sople en contra, a favor de nosotros, porque me tiene... Mira la banderita de mi pueblo de Añasco ahí. Este Eddie, orgulloso de ser añasqueño, siempre está con... Mira, algo que lo identifica a Eddie en esto de los kayaks, cuando lo vean, las personas que se motiven con este video y quieran a participar de esto, de este deporte, de esta... Cuando vean a Eddie en este... salúdenlo, dígale, Eddie, te vi en el video de Super Rafa, que él siempre va a tener esas banderitas puestas en su kayak. Ah, mano, pero qué brutal, tú tienes... El viento te lleva con la velita, miren eso. O sea que cuando el viento está a favor de uno, cuando él tiene la vela, miren cómo él la activa. Funciona. Yo lo hago para disfrutar. Hay veces que remo, hay veces que con vela y remo, y hay veces que con vela solo, si está fuerte, y lo que hago es que entonces voy... Para disfrutar el entorno. Ahí, brutal, tremenda idea, ¿viste? Y estas plantas que ustedes ven aquí al lado, parece que se están moviendo, pero no sé si somos nosotros, es una ilusión. No, se están moviendo. ¿Se están moviendo? La corriente las lleva. Ah, por eso yo veía que se movían y decía, sí, se están moviendo, es cierto. Qué loco, pero es como... Sí, mira, se están moviendo porque allá se ve la... Parece que están navegando. Están flotando. La tortuga, no la veo. Ah, mira, sí, está enganchada en el árbol. Miren, ya llegamos a uno de los puentes. Este es el puente del Cibao, en el pueblo de San Sebastián. Miren ahí, eso parece una cueva. Algo que subió y hizo un ruidito medio raro. Esperemos que no sea caimán, que dicen que aquí hay caimanes también. Digo, eso me dijeron, no sé si sea cierto. ¿Hay caimanes acá? Yo sepa, no. ¿Verdad que no? Esperemos que no. Estoy hablando aquí con René, que me está explicando que cuando este río está más bajito, se puede apreciar más la orilla y es más bonito. En este momento que vinimos, pues está bastante alta lo que es el nivel del agua. Y él me dice que más adelante vamos a poder apreciar una pared, que hay un puente y se va a poder apreciar un poco, pero aquí miren la orilla, como se puede ver, ¿verdad? Un poquito de la estructura. Pero según René me dice, porque cuando está más, hay menos nivel de agua, pues hace que esta aventura por esta área sea más interesante y más bonita. Miren esta estructura, esto es parte de la montaña y tiene chorritos de agua. Vamos acercando un poquito para que lo vean.
Miren los chorritos de agua que caen, las gotas. Miren cómo se ve todo esto. No sé, se fue para atrás esto. Tampoco me caigo aquí. Se rompió. Mira, parte de la aventura. Parte de la aventura. Como el calle es barato, pues se rompió esto. Y se asustó, dijo, ¿qué pasó? Qué brutal, hermano, esto. De verdad. Y miren este conjunto de piedras que hay aquí. Esto es como una... Bueno, el río ha ido comiéndose esto por debajo. Esto es un peligro también. Ahí cayó una piedra o algo. Escúchalo. ¿Esos son pescaditos? Espero que no sean caimanes. Mira, y eso es lo que iba a decir. En Puerto Rico, los caimanes están ya en su apogeo, al igual que las culebras, las pitones, la constrictor, todo ese tipo de animales así que eran exóticos para sus tiempos. Ya eso es parte, lamentablemente, de la fauna de Puerto Rico. Y ya es una plaga en Puerto Rico en la cual están... Ah, y las iguanas de palo ni se diga, que esas son las iguanas verdes. Y es una plaga que lamentablemente ha ido dañando, está dañando el ecosistema de lo que son los animales nativos tradicionales, como el coquí, como, ¿verdad?, las demás cosas. Y es algo que hay que tener mucho cuidado, y es algo que es real ya aquí en Puerto Rico. Mira, para bajar, ¿está bien hondo ahí? Sí, está hondo. Sí. Asegura tu celular. Usa el celular. Asegura tu celular, que es lo más importante. Asegura. Ponlo en el bultito de trayback. Ah, yo lo meto aquí. Lo meto aquí mismo. Con el drive back. Ahí están las cámaras, ahí está todo. Mira que no te caiga la esquina. Sí, no. No lo dejes caer, no lo dejes meter en el agua. ¿Cómo me bajo? Me tiro. No tengo nada en el bolsillo. Está fría, coño. Ay. Espérate, ahora. Ahí vamos. Voy a ir a... ¡Uy! Hoy tenemos el privilegio de tener a Super Rafa, el youtuber. ¡Tacho, dale, cómo subo aquí yo, pele! ¡Dale, dale, dale, dale! Es que tengo los pies dormidos. Dios mío, bendito. Es la primera vez que rema. Super Rafa uniéndose a la comunidad que hay aquí. ¡Tacho! Compró un trencito para este evento. ¿Por dónde paso? ¿Por acá? Mira, te puedes trepar por ahí, que hay piedra. Allí está la cascada bien chévere. Vamos para allá. Perdónenme. Perdonen el revolú. Adelante, adelante. ¿Qué se me durmieron? ¿Se me entumieron los pies? El celular, no, está a prueba de agua. A ver si no me resbalo. Por aquí brinco. ¿Qué tengo los pies? Dormecido. Como llevo tanto rato sentado. Ah, perdóname, disculpa. Ya llegamos al área, ¿verdad?, donde hasta donde pueden llegar los kayak. Y como pueden ver a mis espaldas, están todos los kayakeros aquí descansando. Miren, ellos se las inventaron porque tienen hasta barbecue aquí. Yo no sé cómo trajeron todo eso ahí, pero esos kayak vienen bien preparados. Ellos están disfrutando de, ¿verdad?, hasta donde pudieron lo más llegar. Y hay una cascada aquí cerquita que voy a tratar de enseñarles para que ustedes puedan apreciarla. Y nada, el recorrido al principio fue difícil por el viento. Yo que no tengo la experiencia, pues, y el kayak mío no me ayudó en mucho, porque el kayak es más ancho. Y según estaba hablando con los que saben que están aquí en este día, ellos tienen unos kayak especiales, que es doble punta, es más largo, es más angosto, y obviamente pues sale es más costoso, pero a la hora de tú hacer un evento como este, pues tiene más beneficios, te cansas menos y va más rápido en el agua. La página Kayakeros del Pepino
y el Pepino Adventure Tour, síganlo. Ellos están poniendo cada rato los posts para que ustedes, ¿verdad?, para los seguidores sepan lo que van a hacer, los eventos que tienen, y ellos, esto es una familia, esto es una comunidad, y es como, vuelvo y repito, esta es una de las maneras que ustedes en Puerto Rico pueden venir, disfrutar, compartir y salir de la monotonía, de la rutina que, ¿verdad?, vivimos hoy día, y es algo que pues quiero llevarle este mensaje. De mi parte, pues aquí pueden ver las tomas de lo que se hizo hoy. Ahora nos falta regresar. La mitad del trayecto lleva, son 4 millas y media de vuelta. Miren ahí cómo están todos posicionados. Ahí están haciendo la parrillada, como les dije. Y vamos a enseñar la cascada ahora, pero el equipo tengo que cambiarlo porque pues hay que nadar un poquito allí. Así que vamos a enseñarle esa área para que la puedan disfrutar. Mira, estamos luchando por llegar acá, pero la corriente está fuerte y las personas. Aquí hay uno que nos va a ayudar, ¿cuál es el nombre tuyo? A ver. Está pesadito, ¿viste? Cuidado aquí con la, con el peñón, otro día en la familia. Aquí lo sentí. Ahí estamos. Gracias, sí, estamos bien. Estamos bien. Lo seguimos. Ahí vamos. Ahora. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Gracias, ¿viste? Miren, vamos a enseñarle la cascada, que está por acá. Mira, se me rompieron hasta los zapatos, yo creo. Están ellos disfrutando y ahí pueden ver parte de lo que es, no, tranquilo, estamos bien. Parte de lo que es la cascada, la cual ellos ahora vienen a sacarse la foto. Mira, tú me dices que, ¿qué? ¿Tú me conociste? Por la voz. Mira, yo vine aquí camuflajeado, el único que me conoce. Mira, y eso es algo que tengo que decirlo, en todos lados que yo me paro. Me fui de viaje para Orlando y allá en el aeropuerto me puse a hablar con mi esposa y allá vinieron dos. ¡Tú eres Super Jafa! Así que gracias a todos por el apoyo. ¿Cuál video fue el que tuviste? El del caballo de Aguadilla. Ah, cuando estaba en la plaza, cuando crucé el puente. Sí. Hace tiempito de ese. No, hemos visto bastante. Hace el huracán. Sí, todo eso. Muchas gracias. Ese huracán lo pasaste. Sí, no, yo sé, todos lo pasamos mal, pero eso fue parte de la. Sigamos. Decía que vimos el video. La voz, no. Y, así que muchas gracias. Pues miren, vamos con Eddie, cuéntame, espera. El que no se moja aquí, no hizo la aventura, hay que mojarse en la cascada para decir que vino la Jurásica. Así que miren, ya pueden, esta es la cascada. Vamos a estar viendo cómo las personas vienen y se mojan acá, y eso es parte de la tradición de venir en esta aventura. Así que yo exhorto a todas las personas que están viendo este video, que apoyen a los kayakeros, que esos son personas. Los del Pepino, ¿cómo es la página? Callaqueros del Pepino y de Zacatau. Y callaqueros de Agua Dulce. Callaqueros de Zacatau y los callaqueros de Agua Dulce. Sí, que son unos cuantos grupos, sí, que siempre están compartiendo y como han visto. Un deporte familiar. Sí, así mismo. Y como están viendo las imágenes que le hemos mostrado, ellos todo el tiempo, buenos días, ¿cómo están? Son una familia, sí, por así decirlo. Esto es una comunidad que hay que apoyar. Así que muchas gracias. Vamos con calma. Vamos a mojarnos en el chorro. Mira, ¿por qué cuando uno viene aquí hay que meterse acá? ¿Por qué? Estamos remando más de 2 horas. Después de 2 horas, bajo el sol, tienes que mojarte. Esta es la recompensa de la Jurásica. Y como decimos nosotros, ¡épale! Vamos a mojarnos ahora aquí. ¡Adiante! ¡Está fría! Ahora lo que falta es viral. Viral. Y tenemos un tiempo límite porque cierran a las 3. Sí. Ay, tenemos que tratar de comer algo si quieres. Sí. Hidratarnos. Y terminamos y si quieres nos vamos porque nos va a tomar tiempo. ¿Quieres intentarlo? No, vámonos por ahí porque eso está chévere. Para hacerlo. Ese es el propósito de la aventura. Es incómodo porque si pueden ver hay mucha piedra. Y eso es lo que lo hace incómodo. No se ve. Pero pues si uno va con calmita, pues bien importante cuando vengan a estos lugares, las condiciones del tiempo, verificarlas, porque esto, ¿sabes? Esto no es un relajo, y así mismo como están estas piedras, viene un golpe de agua y uno le mete cantazo a todo eso y ya ustedes saben lo que pasa. Miren, me acaban de preguntar la experiencia, cómo la tuve acá. Pues de mi parte tengo que decirle que la experiencia fue una experiencia súper buena. Obviamente, como estoy empezando, es como todo. Pues fue un poco sacrificado para mí.
Por lo como les dije y les repito, el kayak quizás no es el apropiado para esto. Yo estaba un poquito ansioso porque ellos iban más rápido que yo y yo quería estar a la par con ellos, pero en realidad ellos tienen kayak que son para esto. Este que yo compré ya es un kayak más para estar en sitio más tranquilo, como que relajarte. ¿Me entienden por dónde voy? Es un kayak para tú no estar en esta dinámica de estar remando tanto, sino un poquito, descansa, miraste, la pasaste así. Pero tengo que decirle que el recorrido brutal, pero bien importante, algo que tengo que mencionarle, para cuando vengan a este tipo de sitio, que exhorto a todas las personas que puedan, salgan de su casa y disfruten de lo que tengan a su alrededor, en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo, disfruten del ambiente, disfruten de la vida, porque para eso, ¿verdad?, estamos aquí, para disfrutar. Cuando vengan a estos lugares, llévense la basura, mantengan la área limpia, respeten la naturaleza, infórmense bien con el tiempo, ¿verdad?, lo que es el weather, que no esté lloviendo, cómo está el río, cómo estén los lugares, ¿verdad?, las playas o donde ustedes quieran que vayan. Y para evitar muchas cosas, ¿verdad?, que están pasando aquí en Puerto Rico, lamentablemente llevamos semanas, es más, yo diría que hasta más de un año, donde semanalmente están habiendo lamentos de personas que se ahogan en las playas, hay crecientes de ríos, viene el golpe de agua y lamentablemente pues suceden cosas que es lo que no queremos. En estos momentos llevamos todo el día aquí, toda la mañana, y ahora está empezando a llover. La ventaja es que tenemos salvavidas y estamos, ¿verdad?, en lo que es el kayak. Es bien importante cuando vengan también a disfrutar de esto, traigan su salvavidas. No importa lo que valga, pero créanme que es una inversión que les va a servir de mucho. Es mejor prevenir que lamentar. Así que, nada, ahora nos vamos y terminamos el video por allá, que ya comenzó a llover. ¿Lo habías hecho esta aventura anteriormente? Ya lo había hecho una vez. La primera vez que la hice fue bien difícil. Y esta vez fue un poco más llevadera conmigo, pero para ti yo sé que fue fuerte, pero estaba buena. Y ¿tú crees que lo que tuvo que ver también es el kayak? El kayak no te ayudó mucho, pero se puede hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo con mucha calma. Y toma tiempo. El problema aquí es que Recursos Naturales te cierra a las 3 del portón. O sea, tú tienes que hacer la aventura rápido. A menos que entonces hagas un camping en lo que es Nino's Camping. Allí tú tienes todo el tiempo disponible para hacer la ruta. Vas y regresas tranquilamente sin ninguna presión, que era lo que teníamos hoy. No puedo irme sin antes repetirle y mencionarles que tenemos otro canal. El canal lo pueden buscar en YouTube, en Facebook, en Instagram y TikTok como Charon y Rafa. El canal tiene una acogida, gracias a todos los seguidores de aquí de Super Rafa, muy buena. Es un canal en pareja con mi esposa Charon. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les fue de su agrado, suscríbanse, compartan y comenten. Y si no fue de su agrado, como siempre digo, pues nada, gracias por darme la oportunidad. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima. Rafa, no te vayas, muy importante. Primero que todo, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Apoyen la página de El Super Rafa, un hombre que se dedica a buscarlo de aquí. Con la esposa, mira. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Saludos. Gracias a ustedes por seguir El Super Rafa. Gracias. ¡Rafa, mira El Super Rafa! ¡Dale Super Rafa! ¡Dale Super Rafa! ¡Eso, mi gente! ¡Rafa! Sin dejar de sonreír. No, mi amor. Super Rafa, mi gente, que yo salí en la televisión con Super Rafa. Y pues entonces Super Rafa es famoso porque, ¿cómo es posible que me diga mucha gente? Rafa, Super Rafa. Papi, Super Rafa, los duros. Super Rafa. Y todos los detalles los tendrás aquí con el Super Rafa. Sí, está hondito.